la Caperucita Roja. En el bosque vivía una niña y su madre. Cada vez que la niña salía de la casa, llevaba la capa con capucha roja que su abuela había tejido para ella. Por esta razón, todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día de Año Nuevo, en la cocina, mientras su madre hacía los preparativos para la noche, la pequeña Caperucita Roja se acercó a su madre. «Mamá, estoy muy feliz que sea Año Nuevo». ¿La abuela nos acompañará esta noche? La abuela está enferma. No creo que podrá pasarla bien esta noche. Acabo de hacerle unas galletas de Año Nuevo. ¿Puedo llevarle las galletas a mi abuela? No, mi amor. Hace demasiado frío. Quédate en casa, yo iré y volveré. Y le prepararé algunas hierbas para que se mejore lo antes posible. Por favor, mamá, mamá, por favor, tienes mucho que hacer aquí. Iré y volveré antes de que te des cuenta. Ok, pero vístete bien, por favor. La pequeña Caperucita Roja llevaba sus botas rojas y su capa roja. Agarró el canasto que su madre había preparado y se fue de casa. ¡No abandones el sendero del bosque! ¡Y por favor regresa a casa antes de que oscurezca! ¡Ok, mamá! Seguro hacía frío allá afuera. Todo el bosque estaba cubierto de nieve. La Caperucita Roja caminaba con alegría en el bosque. En lo profundo del bosque vivía un joven cazador. Buscaba un lobo que entraba en las casas de los aldeanos y les robaba la comida. Nunca pensé que pasaría la noche de Año Nuevo solo. Pero hoy te atraparé, lobo malvado. Y gracias a eso, todos pasarán un Año Nuevo mucho más felices. Habiendo asustado a todos los aldeanos, el lobo se encontraba en el bosque buscando su presa. ¡Odio los días nevados! ¡No puedo encontrar nada para comer! Mientras tanto, la pequeña Caperucita Roja avanzaba por el camino y vio una gacela bebé en el bosque. La pobre gacela estaba temblando de frío. ¡Pobre gacela bebé! ¡Qué frío debes tener! La Caperucita Roja quería acercarse a la gacela y ayudarla. Pero en el momento en que la gacela la vio, salió corriendo. ¡Oye, detente, no huyas! ¡No voy a hacerte daño! ¡Solo quiero ayudar! Caperucita Roja siguió a la gacela hacia el bosque. Incluso siendo tan pequeña y delgada, era muy rápida. Y de repente, desapareció. Caperucita Roja continuó caminando tras la gacela durante algún tiempo. Pero luego pensó que sería imposible encontrarla. Miró a su alrededor y vio que ahora estaba lejos del bosque. Se encontraba en un lugar donde nunca había estado antes. Con la nieve, era imposible saber dónde estaba. Pensó que al seguir las huellas de sus pies podría encontrar su camino. Ella siguió el camino, pero con el tiempo la nieve cubrió su rastro. Justo en ese momento, la pequeña Caperucita Roja se sintió impotente y comenzó a llorar. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien puede escucharme? ¡Hola! Alguien la escuchó, pero no era ni más ni menos que el lobo malvado. ¡Hola! ¡Hay alguien allá afuera! El lobo se dirigió hacia la voz que escuchaba y poco después vio a Caperucita Roja. Sin asustarla, se le acercó. Al ver al lobo frente a sus ojos, ella estaba muy asustada y comenzó a gritar. ¡Ayuda! ¡El lobo está aquí! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Psst! ¡No grites! ¡No grites! ¡No voy a hacerte daño! ¡Te oí llamando y vine a ayudar! La Caperucita Roja vio que no quería hacerle daño. Así que dejó de gritar. Ahora dime, ¿qué hace una chica como tú en el bosque sola?
Le llevaba galletas a mi abuela enferma, pero ahora estoy perdida. Oh, ningún humano ha vivido aquí jamás. ¿Y dónde vive tu abuela enferma? La Caperucita Roja no quería decirle dónde vivía su abuela, porque todavía tenía sus dudas sobre el lobo. No puedo encontrar la casa de la abuela desde aquí. Si me llevas de vuelta al camino del bosque, podría encontrar el camino. Muy bien. Vamos, sígueme. Y así, el lobo caminó y la pequeña Caperucita lo siguió hacia el bosque. Pero el lobo malvado tenía un gran plan esperándola. Una vez que lleguemos al camino del bosque, esta niña me mostrará dónde vive su abuela. De esa forma, primero puedo comérmela